Hoy tenemos una conferencia sobre por qué te he elegido como pareja. No sé qué esperáis de esta conferencia exactamente. Yo sé lo que os puedo dar. Y no es ninguna consulta, no vamos a estudiar vuestros casos, ni vamos a hacer una alegoría de la pareja, sino lo que vamos a hacer es algo que a mí es el trabajo de toda mi vida. Los que me conocen y que trabajan conmigo de vez en cuando conocen mi frase preferida. Es esta, es un juego de palabras. Sabéis que los gabachos nos gustan mucho los juegos de palabra. Los Lelutier también, los argentinos, les gustan. Pero a mí hay esta que me gusta mucho. Confusiones, creo confusiones. ¿Ale? ¿Dónde? Sí. Cuando cogemos las cosas y las fusionamos, ya perdemos la esencia de cada elemento. Si fusiono ideas, como por ejemplo en este momento tenemos en Cataluña, fusionan cosas que normalmente no van juntas. Pues creo confusiones y muchísima confusión en la mente de la gente. Entonces, durante esta hora, hora y media, voy a tratar de separar las cosas para desmistificar lo que es la pareja, para que podamos entender lo que es. Y desde luego no voy a tocar las partes del amor. Eso obviamente no es mi registro. Creo muchísimo en el amor, ¿eh? Pero también lo que me he dado cuenta es que me olvidé deciros, yo soy dentro de francés, ruso y gemelo aislado. Y como buen gemelo aislado, tuve durante años uno de los signos clínicos, que es desorden amoroso crónico. Y no entendía nada, nada de lo que me pasaba. Por eso me puse también a estudiar qué me hace elegir tal o tal pareja. ¿Va bien hasta el momento? Sí, sí. ¿Se me entiende? Digo esto porque la última conferencia tuve, tengo una pequeña prevención en este momento, porque la última conferencia que hice hubo una señora que se ofuscó mucho, muchísimo, porque justamente desmistificaban demasiado. Entonces espero que no voy a escandalizar a nadie. Antes del desmayo, por favor, decídmelo. Estamos entre nosotros y tal. Entonces, para esto, yo os voy a presentar el marco en el cual nos vamos a mover durante esta presentación. Y este marco es, primero, dar amor versus pareja. Amor es lo que la Real Academia nos dice, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Cuando leí esto,
Dije, bueno, es la definición que tenemos dentro del inconsciente colectivo español, ¿eh? Entonces nos influye. Y desde luego que hay mucha gente que quieren a los demás. Porque para mí esto me va muy bien para la definición del querer. Quiero de ti lo que no tengo en mí. Amar para mí es otra dimensión. Personalmente es justamente poder disfrutar y vivir una relación intensa, tanto fisiológica, emocional, cognitiva y espiritual con la persona, reconociéndola y reconociéndome y poniendo a hacer cosas juntas. Eso es mi definición, no está en la RAE, de momento la RAE. Sí, pero lo que pasa es que amor versus pareja, ¿se necesita amor para tener pareja? ¿No? Hay muchas parejas sin amor, con mucho querer, sí, y poco amor. Y hay otras personas que amamos muchísimo, y no es por eso que vivimos en pareja con ellos. ¿Qué os parece este matiz? Entonces la pareja, amor, de momento fuera. Después, mucha gente dice, amor, sexualidad y pareja. Es decir, estamos en pareja para poder tener una actividad sexual continua. En la naturaleza no funcionamos así. Pocos animales, pocos seres vivos necesitan pareja para tener relaciones sexuales. ¿Me explico? Espera, y os lo desarrollo aquí. ¿Qué he puesto? Y la finalidad de la vida es transmitir la vida. Eso es básicamente lo que es la vida. Y el medio es la sexualidad, ¿sí? Pero podemos tener sexualidad sin pareja. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la pareja? Pues la finalidad de la pareja es esto, es ocuparse de la descendencia. El sexo, la relación sexual, permite crear y procrear, pero la pareja, su finalidad, es ocuparse de la descendencia desde la fecundación hasta la madurez de la cría. Lo que pasa es que en el ser humano eso no se hace en 2 días. Una jirafa, la cría de la jirafa, ¿a partir de qué momento es autónomo? ¿En cuánto tiempo después del nacimiento es autónomo? ¿En media hora? No, en media hora no. Pero muy, muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Sí, son 4 días. ¿Okay? De los gatos, ¿habéis tenido gatos? Sí. ¿Perros? ¿Cuánto tiempo? ¿Pero nada? Unos meses, 6 meses para los perros, entre 4 y 6 meses según las razas. Bien, bien.
¿Y el humano? El humano. 4 años. Biológicamente hablando, tiene su madurez a la pubertad. Sí, pero nuestro mundo es tan complejo que tener autonomía a los 13 años no eres autónomo, no eres capaz de alimentarte por ti mismo. Sí, puedes ya procrear, eso sí, pero alimentarte, protegerte, vestirte y tal, ¿no? Y hasta hay leyes que prohíben el trabajo hasta los 16 años. Y tenemos la autonomía real. Y bueno, la intelectual, ya tenemos la madurez de los lóbulos frontales que está sobre los 20 años. Antes no están del todo maduros. Y después salir de casa de papá y mamá, hoy día, ¿qué edad? Unos cuantos llegan más allá de 25 años. Por la presión del entorno, sí. Por las facilidades, sí, que ofrece nuestra sociedad, pero también por las dificultades y las presiones del entorno. Entonces, esto es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, pero biológicamente hablando, es hasta los 12, 13, 14 años que es a nivel biológico el tiempo de la madurez del ser humano. Veremos que es importante por una sola cuestión. Es que las parejas, justamente si se crean para ocuparse de la descendencia, cuando la descendencia llega a su madurez, ¿qué suele pasar? Se separan, se divorcian. Sí. Sí. Porque, lo veremos, todo va condicionado a un mecanismo inconsciente dentro de nosotros. Por eso, dentro de la introducción, el 85% de nuestra actividad cerebral es inconsciente. Y eso hasta en la elección de la pareja. Hoy vamos a ver solamente los criterios de selección. Y cómo nos ocurre y cómo dentro de este mundo, de la pareja, las cosas van. Pero para esto tengo que contaros, bueno, que dentro de la actividad inconsciente y sobre todo en cuanto a la pareja, el rey de la actividad es el complejo formado por tronco cerebral y cerebro límbico, es decir, complejo reptiliano límbico. El reptiliano, él tiene 850 millones de años. Está anclado en la costumbre. Os podéis imaginar que los criterios adquiridos que tiene para moverlos, cambiarlos, difícil. Por ejemplo, a nuestro tronco cerebral, los anticonceptivos, no sabe diferenciar, no conoce. Los anticonceptivos, ¿desde cuándo utilizamos anticonceptivos? ¿Tres, cuatro generaciones? Menos. Se utilizaba preservativos de
de... ¿Perdón? Tripa de cerdo. Tripa de cerdo. De tripa de cerdo, eso buscaba. Iba a decir de intestino de cerdo, es más bonito, tripa. Sí, por ejemplo, tienes tal, pero con una fiabilidad totalmente nula. Yo creo que desde el año 75 leí hace poco, más o menos en España. Con el micrófono quizás, sí. Desde, en España desde el 75. Que he leído hace poco. Bueno, que es una lectura, no sé qué fiabilidad tiene, pero yo creo que sí, que por mi edad también y eso que yo, viéndolo ahora, me parece que en España se empezó la planificación familiar, todo eso en el 75, sí, 76, sí, antes de los sí, sí. Es decir, aquí en España tres generaciones, dos generaciones y media, sí, sí, sí. En Francia algo más y tal, pero... Y decía él, su papel del complejo, sobre todo del reptiliano, es velar por nosotros para que vivamos lo máximo tiempo posible. Y tiene una manera muy particular de razonar y de ver las cosas. Es decir, aquí tenéis bien puesto, él sigue creyendo que estamos... enfrentado a la realidad de la vida en la estepa, donde pues teníamos que luchar contra mamuts, donde teníamos que luchar contra depredadores y tal. También no diferencia lo real, lo simbólico, lo virtual y lo imaginario. Para él todo es real. Y no diferencia tampoco lo que es el presente, el pasado, el futuro. Para él todo es presente. Es decir, que para nuestro inconsciente, cuando cruzamos la calle, que sea un mamut o un autobús grande, es lo mismo. Para él, igual a peligro de muerte, depredador. No que corre, pero... impresiona igual. También a veces no, y ayer lo comentaba, coges estas arañas de plástico, las tiras a una persona, ¿cuál es su reacción? ¡Ya! ¡Ah! Como si fuera real. Como si fuera una... ¿verdad? O sacas un ratoncito de peluche y lo tiras, vas a ver cómo la gente reacciona. Es decir, no confunde, para él es real. Si comporta un peligro para mi supervivencia, enseguida reacción, alteración del comportamiento. ¿Me explico hasta el momento? Bien. Ok. Y él está obsesionado con la necesidad de perennizar la especie y de transmitir nuestros genes. Por eso, biológicamente hablando, señoras, tenéis solamente ganas de tener bebés y nosotros, los señores, solamente tenemos ganas de haceros bebés, de exorcizar vuestros deseos, lo que nos transforma a nosotros en unos obsesos sexuales con dos patas y que piensan solamente en esto. Pero, por suerte, señoras, fuimos educadas por nuestras madres. Y nuestras madres nos han inculcado, y a nivel de nuestro superego, de que a las señoritas había que tener un cierto trato que... haga que hay que cuidarlas. Si no, estaríamos todo el tiempo detrás de vuestras faldas. ¿Eh? Lo tenemos en nuestra sangre. Y eso es una de las cosas problemáticas de la pareja.
que nos encontramos con una mujer que tiene un ritmo biológico a nivel de reproducción de bebés, pues, ¿cuánto dura más o menos una gestación? ¿En semanas? 39. 39, 40, según como quien coges. Sí. Y nosotros, los hombres, la velocidad de reproducción de nuestro esperma, horas. ¿Verdad? Sí, en horas podemos crecer todo lo que queramos. Vosotras, señoras, debido a que el ser humano ha pasado de ir a cuatro patas a dos patas, ser bípedos, las caderas para parir son un gran obstáculo. Y esta posición bípeda es un gran obstáculo. Es decir, que todo el suelo pélvico, cada vez que paréis, estáis en peligro de muerte. ¿Entendéis por qué cerráis a menudo las piernas? Es normal. Cada vez que voy a abrir, si me fecundan, tengo el mensaje, estoy en peligro de muerte. Posiblemente. Porque hasta el siglo final del siglo XIX, ¿cuál era la mayor la razón, la causa de mortalidad de las mujeres? Parto, consecuencias del parto. Por el primer parto, por tener X partos y al final te mueres de agotamiento y tal. Entonces, y esto desde la noche de los tiempos. Por eso el método contraceptivo más antiguo es el dolor de cabeza para vosotras. Tenemos dolor. Pero nosotros, vosotras estáis en peligro de muerte y nosotros somos obsesos sexuales. ¿Cómo montamos una pareja con esto, estable? Pues aquí, señoras, está vuestra gran habilidad. Es la capacidad de saber gestionar nuestra frustración. Y nosotros, como hombres, de aceptar un cierto nivel de frustración. ¿Se entiende? Ok. Entonces, he pasado de justamente el difícil equilibrio entre las parejas es lo que os estaba con. Entonces, yo os propongo es mirar lo de la pareja desde dos aproximaciones. Si se abre, mejor. La biológica, y pongo bien biológica, es la lógica bio, y la psicológica. ¿Venís conmigo? ¿Hasta el momento cómo lo hago? ¿Tenéis ganas de seguir? Sí. Bien, vale, uf. Yo necesito muchísimo de la interacción porque yo lo que os propongo lo sé. Entonces, os lo puedo entregar de muchísimas maneras diferentes. Lo que me interesa es que os llegue. Por eso me interesa saber si voy bien. ¿Eh? Y si en un sentido no se entiende, lo puedo repetir en otro. Y si no, también puedo buscar un traductor, si hablo mal. ¿No? Entonces, criterios arcaicos.
os hablé un poco de ellos. Espera, necesito mis anteojos. Porque necesitamos formar pareja. Esto, lo que os explicaba. Las madres son bípedas y las crías son gordas. Lo que nos da un embarazo y un parto peligroso. Embarazo peligroso. ¿Quién ha estado embarazada aquí? ¿Ha tenido hijos? Bien, bien. Gracias. Entonces os lo pregunto a vosotras. A las 4 semanas de gestación, ¿podríais correr como cuando no estabais embarazadas? ¿Misma velocidad? ¿Físicamente? 4 semanas, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Es una gambita, ¿eh? Que hay dentro. Sí. En cambio, a las 12 semanas. A las 18. A las 20. No. No podéis. Pues el león os ha comido. El depredador os ha cogido. Entonces, ¿qué necesitáis? Ecco, uno que mientras tú no puedas correr tan deprisa como antes, esté detrás con la lanza para que tú puedas correr normalmente. Puesto en el mundo actual, porque eso es una fresca bien bonita, en el mundo actual, ¿la lanza qué es? Sí, la tarjeta de crédito. Sí. O el talón, o la nómina, o el... sí. Puede ser uno. Porque nos protege, me permite no tener que correr tanto, es decir, no trabajar tanto. También. Y poder dedicarme a la cría y a la crianza sin tener demasiado miedo para mi supervivencia. ¿Se entiende lo de cómo pasamos de real, simbólico, imagínense? Y os suena, ¿eh? A todos. Y eso se hace. También porque necesitamos, pues, una vez que ha nacido el bebé, se necesita muchísima dedicación. Y una sola persona no puede. Entonces, aquí la naturaleza es fantástica. Dice un hombre, una mujer. Los perros, ¿habéis visto fidelidades entre perros y gatos? Bueno, entre perros y pera. Sí, durante el celo, solamente el macho solamente quiere ser el único en beneficiarse la hembra, ¿eh? Defiende el territorio. Pero una vez preñada, ¿qué pasa? Se desentiende totalmente. Los pájaros tardan mucho, hay algo más, porque la cría, aunque sea pequeña, tarda más tiempo. Y entonces, para incubar, ¿qué tiene que hacer la hembra? Estar en el nido, sentado sobre los huevos, esperando que salgan. Cuando ya han salido del huevo los pollitos, pues el macho y él van a buscar y para alimentar. Y nosotros, pues, son 11 años de dedicación y tal. Entonces sí que necesitamos pareja. Y la naturaleza lo que nos hace es, nos manipula. Nos manipula con una sutil cóctel de enamoramiento a nivel hormonal.
¿Sabéis que como la expresión coloquial de hay química entre nosotros? ¿De dónde creéis que viene? No, de las... son las que provocarán estas hormonas, pero viene de todos los captores que tenemos. Captores que tenemos, primero, el primer órgano sexual, ¿cuál es? ¿Pero? La nariz. La nariz, sí. La nariz. Aquí analizamos enseguida. Olemos las feromonas, todo, miramos si hay atracción. Aquí hay un laboratorio fantástico, ¿eh?, de análisis. Y vemos si hay compatibilidad, si la persona está en momento para aparearse o no. Si hay, o sea, y se huele. Por eso. Y también hay ya primeras análisis para ver si hay compatibilidad. Importante. La primera compatibilidad es, os pido, señoras, poneros en la mente de un obseso sexual como yo. La primera cosa, y si miráis, los perros y gatos funcionan así, van. Yo no sé si es... ah, vale, no me interesa. ¿Me permites? Sí. Huele, ya, para mí. Esto lo hago así, pero hoy día es más sutil. Pero sí, que hay gente que solamente con el olor, con su manera de ser y de olerla, te atrae o es repulsivo. Y que lo intentes disimular o no con perfume, hay gente que te puede tener un perfume genial, pero ya la abrazas y dices, yo, oso vash me gustaba, pero no, es demasiado salvaje. No hay... Segundo laboratorio químico, ¿dónde lo tenemos? La boca, sí. Y captamos aquí, alrededor de los labios, unas secreciones tremendas que nos da, que analizamos enseguida. Y además la saliva. Y aquí se ve enseguida la compatibilidad del genoma, Es decir, que ya vamos a ir preseleccionando. ¿Te puede poner un Brad Pitt que no tiene el olor que me atrae? O, por muy Brad Pitt. O ¿quién hay? Aparte de mí. Sí, ¿cómo se llama? El George Clooney, para muchas señoras. O el... por mucho, si no hay esto, no funciona. Eso es biológico. ¿Ok? Y cuando funciona, entonces, ¡pam! Pero, por pisarte, se pone en marcha estos dos cócteles. Un cóctel de enamoramiento, con dopamina, con feniletilamina. Ahí, cuando hay estos nombres, se nota mi dislexia. Entonces, si no los digo bien, es la dislexia. La feniletilamina, la norepinefrina, estas tres te hacen enamorarte y estar... ¡Wow! Es
la pareja de mi vida, es la persona de mi vida. Digo bien persona porque los géneros veremos después. Normalmente es el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. Porque estamos en una lógica de reproducción, no de amor. Y con el enamoramiento, pues ya viene toda la sexualidad, estamos fantástico en la nube, mantenemos y ya algo se pone en marcha. Entonces, en el vientre de la señora, de madame, hay algo y empieza el cóctel del apego para mantener la pareja unida al mínimo hasta que la madurez del niño, de la cría. ¿Okay? Y esto acá. Pero la pregunta es, ¿en base a qué criterios esto se pone en marcha? ¿Lo sabéis? Pues es esto lo que os propongo descubrir. ¿Ok? Entonces, aquí lo vimos. Aquí, el cóctel, ¿para qué es? El cóctel biológico. Sí, lo reduzco un poco. Ok, el cóctel, él lo que busca es la perennidad de la especie. Y lo que quiere, hacer crías que se adapten bien a la presión del entorno, que sean seres adaptados al entorno también, que tenga un buen rendimiento, no demasiado, porque si hay demasiado rendimiento es peligroso. Rendimiento, fuerza, posibilidad. Si yo tengo un nivel de, como ser masculino, de testosterona demasiado alto, que me sirve muy bien para proteger, también se puede transformar en violencia contra ti. ¿Ok? Entonces, la suficiente, pero no demasiada, ¿eh? Hay que tener cuidado. Okay. Y que los caracteres adquiridos también sean compatibles. Entonces tenemos criterios de selección. Lo que hemos visto, si a nivel genético, a nivel de feromonas, tenemos todas las informaciones, voy a aceptar que seas pareja. Si no, podrás ser muy guapa, muy brillante, muy tal, nada. Y si fuerzo la máquina, es decir, que si finalmente quiero estar contigo, es posible de que haya problemas de fertilidad después. Porque la naturaleza es sabia. Si no hay compatibilidad entre tú y yo, a nivel genes, que asociando los tuyos y los míos vamos a hacer una cría que no sea viable, selección natural, fuera, adiós muy buenas. Y por mucho que lo entendemos, ¿eh? El gusto de intentar, nadie nos va a quitar, pero el resultado no lo tendremos. Después, lo que mantiene una pareja es, y que nos hace elegir nuestra pareja es la resolución de los conflictos intrínsecos. Es decir, señoras, ¿cómo sois capaces de
gestionar nuestra frustración y nosotros de gestionar vuestra inseguridad. Si no se da bien el equilibrio, la pareja tampoco funciona. Eso es biológico y es duro, lo sé. Pero esa, son los criterios que utilizamos. Y criterios físicos, sí, desde luego. La fuerza y robustez, buen cazador, buen guardaespalda. Pero hemos visto que hoy día fuerza y robustez lo podemos cambiar por buena posición y buen suelo. Buena casa, es decir, que nos proteja y nos alimente. Y nosotros, los hombres, lo que nos gusta es que tengan buenas caderas. ¿Qué quiere decir buenas caderas? No hay problema para dar a luz. Y buenos pechos para alimentar bien al bebé. Y son cosas que tenemos, ¡pum! Es el mensaje biológico que tenemos grabado. Y después entran, sí, como para todo el mundo, criterios estéticos. Pero estos criterios son criterios biológicos que nos manipulan todo el tiempo. ¿Hasta el momento cómo voy? Bien. ¿Os interesa? Sí. ¿Os estoy aportando cosas? Sí. Yo voy, para evitar la confusión, voy punto por punto, por punto por punto. Después mezclaremos todo, pero de momento no estamos aún para... ¿Okay? Entonces, estos son... Es una manera, es la biológica que nos ha, que nos manipula y totalmente inconsciente. Por eso hay gente que pones en una sala, hay gente que de manera instintiva te van a gustar, te van a atraer. Y otras que no. Y muchas veces... indiferentemente del criterio de estética. Vamos a en plan confidencia. Señores, nunca os ha pasado, no conocéis una señora, la abrazáis y no sabéis lo que pasa, pero hay una ola de calor y de una tensión sexual, ¿qué pasa? ¿Os ha ocurrido? Sí, nos ocurre. Y a vosotras también, supongo. Y con otros, nada. Y no tiene nada que ver con el ¿cómo se llama? El físico o tal. No, no, es a nivel feromonal, ¡pam! ¿Os dais cuenta de la manipulación que tenemos inconsciente ya a este nivel? Y no os olvidéis el doble mensaje debajo. Yo quiero tener bebé. La biología de la mujer. Y yo quiero hacer bebé. Que es la obsesión sexual del hombre. Ya empezamos a tener varios elementos. Ahora vamos a añadir otra capa. La capa de criterios freudianos, porque son, hay que verlo por capas, ¿eh? Un mensaje biológico potentísimo. Después, los mensajes psicológicos, los diferentes. Los criterios freudianos, supongo que conocéis, habéis oído hablar, no voy a extenderme quizás mucho. Lo único que... Es importante es que es lo que sirve al niño para
es uno de los puntos fuertes del proceso de identificación y de construcción. Y es un juego, corresponde a un sutil juego de atracción y de repulsión, de deseo y de hostilidades. Lo que pasa es que estamos acostumbrados solamente al tipo. ¿Cuál? Edipo y Electra. Edipo, ¿os acordáis? El niño y su adorada mamá. Y Electra y su adorado papá. ¿Okay? Pero no son los únicos. No son los únicos. Porque ocurre que en Edipo nos encontremos con un Edipo directo, que es 50% de los casos, ¿eh? El niño busca a su adorada mamá. Pero también el Edipo invertido. El niño busca a su adorado papá. ¿Por qué? Porque tenemos la manía y la costumbre de muchas veces confundir el sexo, el género, con la función. Función maternal, función paternal. La función maternal la puede asumir una mujer o un hombre. Hay hombres más femeninos y mujeres más masculinas. Y hay hombres que, justamente, el niño lo que ve cuando está en carencia afectiva, en vez de ir sobre las rodillas de mamá, va sobre las rodillas de papá. Porque es realmente esto es, y es la lo de las preguntas que hay que hacerse. Y aquí mi amigo Salomón Selam decía, cuando eres niño y que no te encontrabas bien, sobre las rodillas, ¿sobre cuáles rodillas preferías sentarte? ¿Las de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, de mi hermano, de mi hermana? Es la carencia. Frente a un vacío afectivo, ¿quién me lo daba? En esta época. Y va a ser lo que más me va a servir durante toda mi vida de referente afectivo. Si de pequeño me has dado tú el afecto que necesitaba, ¿qué voy a buscar toda mi vida? Alguien que se parezca a ti, al afecto que me has podido dar. Lo que pasa es que no eres ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, ni mi abuelo. Eres mi hermana, ¿vale? Eso ocurre. Y eso son los tipos colaterales. ¿Ok? O puede ser un tío, una tía, alguien, es la persona que durante este periodo me va a aportar el afecto y que voy a consolidar como modelo. No quiere decir, cuando hablo de Edipo y de Electra, si veis, no está puesto complejo de Edipo y complejo de Electra, no. Para llegar a una temática de complejo, es que hay se ha pasado de los límites. Aquí es solamente mi referente. Entonces ya tenemos los criterios ¿cómo se llama? Biológicos y tenemos los de Freud, que para Electra es colateral. Colaterales, misma línea. Hermanos, hermanas. Pero por extensión,
yo añado abuelos, abuelas, tíos, tías, es decir, el modelo importante es sobre las rodillas de quién. Puede ser una cuidadora, una, ¿cómo se llama? Una tata, sí. Sí, una tata, una madre nodriza. Sí, puede, porque te daba el afecto. Sí, sí, totalmente. Yo, lo que mi experiencia clínica me aporta, a nivel de las preguntas que hay que hacerse, es teniendo en cuenta los conflictos intrínsecos de cada género, ¿quién me permitirá aliviar mejor mi estrés biológico? Y eso es importante. Aunque tenga 3, 6 años, no te olvides, estamos en la formación de la personalidad, es el estadio genital, sexual. Y ahí empiezan las pulsiones. ¿Ok? Entonces, eso es a tenerlo muy en cuenta. Y también otro es, cuando estoy buscando pareja, es mi niño o mi niña interior. En carencia afectiva, ¿hacia quién va a ir? ¿Qué tipo de persona le va a consolarle y le va a aportar este afecto que necesita? Eso es importante. Advertencia, ojo con el síndrome de Estocolmo. Es decir, y aquí tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un entorno de maltratadores y de castradores, padres. Aquí hay una asociación con el maltratador. ¿Por qué? Porque mejor que esté bien con un maltratador, se lo pensará dos veces antes de hacerme daño. ¿Se entiende? Si tú me maltratas, eres maltratador, eres violento. Si yo creo un lazo suficientemente afectivo suficientemente fuerte, pienso que no me vas a pegar tanto. O sea, mejor que me maltraten a que no haya nada. Algo así. Lo mínimo. Pero me acerco a ti porque sigo vivo. Me demostras una atención, un afecto. ¿Ok? Sí. Hola, como ejemplo así también para el compañero. Sí. Se suele asociar mucho el síndrome de Estocolmo con los secuestradores. Sí. Cuando un secuestrador tiene a alguien retenido y tal, pues mejor me llevo bien con él. Me da de comer, me mantiene vivo, podría estar peor, me podría haber matado. Exacto. Pasa mucho tiempo, al final se crea un lazo, crean una amistad, una relación y tal, y se crea como ese vínculo que el que como le mantiene por vida, le genera ese síndrome de Estocolmo. Patricia Hearst. Es un ejemplo. La el primera. Caso de, sí, sí. Por ejemplo, es un ejemplo. Vale, sí, sí. Nada. ¿Eh? Sí, daba ayuda. Es como una inversión, psíquica, sí. Es decir, la famosa canción de Serge Gainsbourg, Te quiero, yo tampoco. La conocéis, ¿no? Fue la famosa canción de Gainsbourg y Birkin, que fue censurada en todos los países. Sí, traducción, te quiero, yo tampoco. Es una inversión. Y toda la historia es justamente una inversión. Y es un síndrome de Estocolmo. Sí. Por desgracia, nos hemos encontrado un montón de muy buenas maneras de aceptar lo inaceptable.
Confusiones, creo confusiones, ¿eh? No te olvides. ¿No podría deberse también a un mecanismo biológico? Espera. Mi pregunta es... ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ahora. Sí. Sí. Mi pregunta es si el síndrome de Estocolmo... No está debido a... Se ve también biológicamente, es decir, un niño por su propia supervivencia va a buscar, va a confundir un afecto de maltrato por un afecto de bien trato simplemente para sobrevivir. Era una pregunta retórica, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí, no, es total. No, es, aquí es supervivencia, ¿sí? Para sobrevivir... cualquier estrategia es buena, ¿eh? Pero para construir una pareja, ¿me están, sí, voy mal de tiempo? Mal de tiempo, vale, ok. Es que me... Entonces, esto ya tenemos una capa más. Tenemos la biológica pura y ya hemos entrado dentro de lo que es... todo lo que es identificación de quién me gusta más. Dime. Respecto a lo, no sé, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, sí. Respecto a lo último que has explicado, que es como quién me gusta más, ¿no? A las rodillas de quién voy. Entonces, con el tema de este síndrome de Estocolmo, muchas veces los niños buscan otra vez ese reflejo y terminan con personas que son maltratadores o maltratadoras. Entonces, si tú buscas con quién sentirte bien, ¿en qué momento...? O sea, ¿cómo se liga eso? Estás, para sobrevivir, entras en un proceso que se llama la inversión psíquica. La inversión psíquica, su regla de funcionamiento es lo que es bueno para... los demás es malo para mí. Y lo que es bueno para mí es malo para los demás. Y hay mucha gente que funciona así. Una persona que está en inversión, no sé, eres de la edad de poder seguir los Simpson. Sí. ¿Sí? ¿La psicología inversa? Sí. ¿Te suena? Pues es para los invertidos. Tengo una paciente, para que me haga las cosas, le digo, sobre todo, no me hagas esto. Sobre todo, no hagas este ejercicio. Y fue la primera vez, me ve con este libro, o con un libro que yo sabía que quería que leyera, y entra en la consulta y era justamente el libro sobre la inversión. Es el que estás leyendo. O, algo que no es para ti. Me salí 5 minutos, estaba, volví. Estrategia para... funciona. Y muchísima gente. Y dentro de las parejas, no te digo. Dentro de los problemas de pareja, no te digo. Hay muchos casos de inversión, pero no es el tema de esta conferencia. Pero guárdatelo, ¿eh? Es importante. Eso se llama inversión psíquica. Entonces, estábamos aquí, hemos ya salido de aquí. Y los
Ahí. Si no pongo las gafas, voy mal. Criterios freudianos. También utilizamos nuestra pareja por criterios de fidelidad absoluta y de reparación, o de reparación de drama transgeneracional. Y eso sin darnos cuenta. Pero en una familia, sea cual sea, cuando hay un drama no resuelto, dos posiciones, o estoy en fidelidad, o estoy en reparación. Drama no resuelto, ¿eh? Porque dramas resueltos no crean ningún tipo de problema. Drama no resuelto, por ejemplo, los duelos bloqueados de ayer. ¿Ok? Y de manera, es una ley, porque estamos ya a nivel del inconsciente familiar, para que seamos compatibles a nivel de criterios adquiridos. Si hay un criterio adquirido de drama, para pertenecer a esta familia, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, tener el mismo drama. O perpetuar el drama, o mantener el dolor activo. O lo contrario, tengo que reparar. Pero eso tiene mucho desgaste. ¿Pero? La reparación tiene mucho desgaste. Depende cómo lo haces. Sí, pero es tan desgaste como la fidelidad, ¿eh? Lo mejor, ¿sabes qué es? Es, frente al drama, hacer lo que hay que hacer para desvincularse. Y aquí es la aceptación y el duelo. ¿Perdona? Sí. Sí, a partir del momento que aceptas el drama y que haces el duelo, ya resuelves el drama. Si estás solamente en fidelidad, es decir, repites el drama, no te sales y vas acumulando para las generaciones siguientes y ¡puf! Y se llega a después una dinámica de drama muerta. Si reparas, sin saberlo, vas a elegir. A veces, yo no puedo reparar y voy a buscar a un reparador, una reparadora, a alguien que me va a ayudar a reparar. Entonces, un drama, decía, pues lo que os dije, o se está en infidelidad, o se repara, o se acepta y se desbloquea el duelo. ¿Eh? ¿Pero de qué drama estamos hablando? Los más frecuentes, para los cuales hay, que van a influir sobre la elección de pareja y sobre la dinámica de pareja. El primero es drama por muerte prematura. Esto es el más grande drama familiar que pueda existir. Entonces, ¿quién se puede morir? La madre. Después, el padre y el hijo. El niño, sí. Son los tres que pueden. Y que aquí son ejemplos de posibles feed de fidelidad y de reparación. Por ejemplo, muerte de la madre. Debido al parto, posible fidelidad, no ser madre. Porque tengo mi mensaje, es
tener hijo igual a muerte. Entonces, ¿qué voy a buscar? Me voy a enamorar de hombres casados. Voy a si soy una mujer, ¿eh? Me enamoro de hombres casados o de personas que no pueden nunca tener hijos o no querer tener hijos. O me hago lesbiana. Así no tengo hijos. Disfruto del sexo. Pero posible reparación, atracción por médicos, por ginecólogos o comadronas, o comadrones, bueno, masculinos, o femeninos, ¿eh? Es decir, alguien que sí sé que va a poder atenderme durante el parto. Porque tengo un mensaje de muerte. Que mensaje psicológico muy fuerte que va contra el biológico. Para evitar tener que elegir, el inconsciente elige. Te vamos a hacer ver solamente las personas que puedan, con quien vas a poder disfrutar, porque placer, sí. Bienestar, sí, pero de hijos a nieta. ¿Eh? Muerte de niños en temprana edad. Posible fidelidad, no ser madre. Porque tener hijos igual rotón, corazón destrozado. Por ejemplo, mi madre, ella... fue la primera, después nació una chica y dos niños que murieron al mes de nacer. Y mi madre se encontró hija única. ¿Ok? ¿Te imaginas el dolor que había en casa? Pues... mi abuela, corazón totalmente destrozado, ella, a la segunda vez, después de los gemelos, mi abuelo, ¿sabes, Luis? A partir de hoy duermes allá, ¿eh? Puedes hacer todo lo que quieras, pero ya no me tocas. Porque, corazón destrozado. Y mi madre, en cambio, ella se puso en la reparación. ¿Sabéis por qué? Soy el noveno. ¿Ok? Cinco... al inicio empezó con miedo, ¿eh? Porque... sí, se casó con un viudo que tenía cuatro. Ya de entrada, sin parir, tengo cuatro. ¡Genial! Pero después me gustó y vio que no había peligro, seguía en vida. Cinco más, ahí, ya. Y el último, aquí. Pero mi padre no fue médico, pero no importa. Mi padre no era médico, era científico, sí, pero ni médico ni pediatra. En cambio, yo tengo amigas que se casaron como con pediatras, justamente porque en la familia ha habido niños que morían en temprana edad. Ayer en la conferencia de duelos os conté las mujeres que hacía de hospital, ¿no? Hospital de campaña. Imagínate, eso es fuerte y lo veremos a nivel de proyecto sentido, pero imagínate cinco niñas que nacen, la primera hacia empresariales, pero es gestora de... es administradora de un hospital. La segunda es médico, la tercera es farmacéutica, la cuarta es fisioterapeuta y la quinta es dentista. Hospital de campaña.
¿Ok? Esto por un drama que había arriba. ¿Ok? Y cuando murió su padre, el drama fue tremendo. No. Muerte prematura de cabeza de familia. Pues no ser madre, porque una de las posibilidades es tener hijos igual a muerte de la pareja, real o simbólicamente. Y tengo una hermana, utilizo mucho porque ellos me permiten hacerlo, sí, porque si no, después si yo tengo el secreto profesional, tengo que cambiar los nombres y a veces me olvido. Una de mis hermanas, porque mi abuela, que es gemela, ella nunca conoció a su padre. Su padre murió mientras el embarazo. Mi hermana está en relación directamente con mi abuela. Y ella se casó dos veces, con ninguno de sus maridos tuvo hijos, pero entre los dos tuvo dos hijas. ¿Por qué? Porque así los maridos no se mueren. Bueno, ¿eh? Cuatro embarazos, dos nacieron solamente, pero cuatro embarazos, ninguno con su primer marido ni con su último marido. ¿No se llamaría igual que su abuela? ¿Qué? ¿No se llamaría igual que la abuela? No, 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 no. No, pero por fecha de nacimiento y de concepción sí están relacionadas, por eso decía. ¿Ok? Eso es una cosa. Entonces ya os podéis dar cuenta de la manipulación. Si tenéis dentro de vuestra familia tipo de este tipo, y por desgracia hay bastante en la historia. Y todo está a nivel inconsciente. ¡Es sí! ¡Es sí! Sí. Exacto, y entonces vas a poder elegir. Sí, no, sobre todo lo primero es que vas a poder entender los criterios y por fin elegir en plena conciencia la pareja que te va. Y no inconscientemente. Porque hay, al revés, ¿eh? Yo he conocido por muerta. El caso como mi madre, así, de mujeres que había dentro de la familia que los niños morían a temprana edad, para tener al mínimo uno vivo, ¿qué hay que hacer? Muchos. Muchos. ¿Pero antiguamente era así? Sí, sí, sí. Sí, pero hoy día, no. Una paciente, 36 años, 8 hijos, ya te preguntas cómo va. Primero preguntas si es del Opus. Y si no lo es, te preguntas, vas a después. O de los Kikos. ¿Pero? O de los Kikos. Sí. O sí, o ortodoxa judía también, ¿eh? Ah, no. Pero, y sobre todo, ella nunca se casó. Es esto. Y su problema era reencontrar una pareja, esta vez para que aceptase los 8 hijos. Pero tenía ganas de tener más. Además, imagínate la tal. Dramas de orden sexual. Estoy hablando de los más comunes. El incesto. Incesto. O estás en fidelidad o estás en reparación. En fidelidad puede ser. Os doy como ejemplo. Yo tengo un paciente. Él, por
reproducir un incesto que había por encima, está casado con su prima hermana. Viven muy bien, no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque la biología es muy sabia y dice, con sanguinidad allí, con sanguinidad allá, inviable. Y entendió y han adaptado. Porque, ¿entendió por qué? Aunque sea muy, muy, ¿cómo decirte? Muy común. Entonces los patrones se repiten por fidelidad. Por fidelidad repites los patrones. Fidelidad. Yo tengo una que me viene a ver. Y le digo, ¿tu apellido? López. Muy bien. ¿Y tu marido? López. ¿Y tus hijos? López, López. Ah. Fuimos a ver, había temática de incestos. Dentro de la historia, de la familiar. Mientras no lo digo, mientras no lo gestiono, se repite. No se repite a nivel sanguíneo, pero se ha buscado un señor que se llama López, como ella. Pero el tema de los incestos tampoco se conocerá en muchas familias, ¿no? Se trabaja y se puede conocer, sí. Sí, sí. El segundo, abusos y violaciones. Abusos y violaciones hace, cuando hay abusos y o violaciones a nivel superior, o por fidelidad haces de manera inconsciente todo para que te violen, independientemente del género que seas. La violación de chicos se habla poco, pero existe y más de lo que se piensa. Y entonces hay un clima que me atrae hacia parejas que van a abusar de mí. La violación, violaciones, no estoy hablando de violaciones obligatoriamente, que te pillen a la salida del metro, en el tal, no, no. El marido que viola a su esposa, esto existe, ¿eh? Es decir, que ya la aspirina, el dolor de cabeza no se lo cree. Es el tipo de señor que te viene por la noche con el vaso y la aspirina. Y te dice... No, más de una persona, mujer y hombres, son abusados y violados por sus parejas. ¿Y el ser el abusador o el violador también? Sí. Porque es otra fidelidad. Y entonces, sobre aquí tenemos todos un cartel de publicidad, un banner de publicidad del inconsciente, y que pone, abusador busca futura abusada. Y ¡yip! Se encuentran, genial, se enganchan. Y yo tengo unas que me dicen, no entiendo, no paro de tener personas que abusan de mí. Tienes un cartel de publicidad enorme, normal, inconsciente, elévalo al consciente, bórralo, cámbialo. ¿Okay? Drama de dinero, eso es fácil. Son los mayores dramas son las muertes, el dinero y el sexo. Como los secretos, los mayores secretos es sexo y dinero. ¿Ok? Aquí, pues, ruina, fortuna mal adquirida, ludopatía o tal, son comportamientos. Esta final,
infidelidad con una ruina familiar, que ¿con quién te vas a poner en pareja? ¿Con un roto o una rota? ¿O alguien que comprador compulsivo o compradora? Así me mantiene. ¿Reparación? Puede ser el tío más feo del mundo, pero si es banquero me va bien. Otra de mis hermanas es así. Sí. No hay nadie de ludópatas. Bueno, voy un poco más deprisa porque vamos mal de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda, cariño? Nada. ¡Nada! ¡Oh! Pues, aparte de deciros que podemos hacer una segunda parte con, si os interesa, deciros que también hacemos aquí un taller, esta vez no para identificar los criterios, sino es un taller terapéutico para que cada uno encuentre y de la valla publicitaria del banner borre lo que quiera y ponga algo mejor lo que hay. Eso es la propuesta que se hace. Deciros rápidamente que también hay criterios de fidelidades de proyecto sentido. Proyecto sentido gestacional, que ¿sabéis lo que es? Os lo digo rápidamente, es aquí, es, tic, tic, ¿dónde está? Aquí. Esto. Es una proyección consciente e inconsciente, sobre todo inconsciente de los padres, hacia el niño que viene. Para el feto o el niño se transforma en verdadera obligación y en sumisión. Por ejemplo, tenemos niños pegamento, que se llama un proyecto sentido de pegamento, que los niños típicos que su papel es mantener unida a la pareja. Por ejemplo, estos no pueden tener pareja. ¿Por qué? Porque sí tienen una pareja, ellos mismos, ¿verdad? Tienen un deber o una carga. Tiene su deber esto. Cualquier persona más es una distracción. No puedo cumplir con mi misión. Y entonces ahí me siento fatal. Lo mismo, el Benjamín de la familia suele ser el niño, lo que llamamos bastón de vejez, que está, es el niño que nace generalmente entre él y su hermano mayor, hay el más cerca, hay 6-7 años, una diferencia de edad importante. ¿Por qué lo hacen los padres? No es un accidente, ¿eh? Es que habrá un joven para cuidarnos cuando seamos mayores. Y este generalmente no tiene hijos. O no se casa. ¿Por qué? Porque es distracción. No puedo. Mientras mis padres están, yo tengo que cuidarlos. ¿Sexo voy a tener? Sí. Pero pareja, ni soñar. Y hijos tampoco. Entonces me voy a encontrar todas las situaciones posibles e imaginables para respetar esto. ¿Ok? Porque el proyecto sentido, lo que nos obliga es esto, a estar disponible para cumplir, y lo que nos prohíbe es lo que os decía. Todo lo que pueda ser una distracción que nos aparte de nuestra misión. Imaginaros las seis médicos, las cinco hijas, perdón, médicos de proyecto sentido, aquí, reparación de un drama de un fallecido, una familia. No pueden tener muchos hijos, ¿eh? Porque eso les impide, si hace falta, cuidar a la familia. La única que tiene hijos, ¿sabéis quién es? La economista. ¿La? La economista. La economista. Sí, porque los otros están en el servicio de urgencias, aunque sea de dental.
¿Okay? Voy un poco deprisa, lo siento, tal. El gemelo aislado, tenemos... el gemelo aislado es desorden crónico, porque lo que busca él en su pareja es su gemelo. Y le da igual el género de la persona. Él lo que ve es mi gemelo, mi gemela, y se enamora de la persona, no del género. ¿Es lo mismo que el gemelo simbólico? Sí. Gemelo aislado, gemelo solitario, gemelo... no, el perdido no es el otro. Es el otro que se ha perdido. El gemelo desvanecido. Eso, gracias. La dislexia y las prisas. ¿Ok? Yo, mis conclusiones, rápidamente. Entre todo lo que os he puesto, las diferentes capas, estamos constantemente manipulados por nuestro inconsciente a la hora de elegir pareja. Poca cosa hacemos. Creemos, ¿eh? Lo creemos. Y nos gusta creerlo. Te llamamos flechazo, ¿no? Flechazo es otra cosa, sí. Sí, sí. Pero flechazo es todo en uno y generalmente es de gemelo. Pero lo llamamos flechazo, ¿sí? Somos conscientes solamente de lo que nuestro inconsciente acepta que sepamos. Eso sí. Pero podemos, a partir del conocimiento de los mecanismos puestos en marcha, elegir con mayor libertad a nuestra pareja. Y para terminar... Y para terminar todo este plan maquiavélico. ¿Dónde estaba el amor? Hasta ahora. Nos quedará París.